Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes, Comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas. Pues bueno, como tenemos ya costumbre, cada dos viernes, este programa Mentes en Construcción. Y bueno, para mí es un gran honor y es un gusto tener conmigo a la profesora Ivonne León Gallardo. ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues ella es toda una especialista en este tema de estilos de aprendizaje y estrategias de enseñanza. Ella es licenciada en pedagogía y está cursando la maestría en planeación y gestión educativa. Y en esta ocasión ella nos va a acompañar para platicar un poquito sobre estos asuntos de cómo intervenir con diferentes estrategias novedosas, estrategias efectivas, cuando ya hemos identificado a estos chicos que tienen diferentes formas de aprender, diferentes formas de recibir la información. Y bueno, les voy a ceder los micrófonos a la maestra Ivonne. Bienvenida. Gracias. Buenos días. El objetivo de esta plática es, en un primer momento, para ofrecer una teoría completa sobre lo que es inteligencia emocional. Y a partir de ahí, tener una idea de cómo podemos ir trabajando con nuestros estudiantes para poder entenderlos, tener empatía con ellos y que la relación con estos sea pues la más idónea para que se dé un proceso de enseñanza-aprendizaje de lo más adecuado. Si me apoyan con la primera imagen, por favor. En esta imagen ustedes pueden ver cuáles son las habilidades que una persona debe de tener para la inteligencia emocional. En un primer momento se maneja el control de impulsos, la autoconciencia, motivación, el entusiasmo, perseverancia, empatía y la agilidad mental que debe de tener el profesor. Para esto nosotros tenemos que estudiar por etapas. La primera etapa que debemos tener es la autoconciencia. Esta va enfocada a conocernos cuáles son nuestros valores, nuestras fortalezas que tenemos como docentes para poder relacionarnos con los otros. La segunda etapa es la autorregulación. En ella vamos a encontrar la capacidad de poder manejar nuestros sentimientos y nuestras emociones y no dejarnos llevar por los impulsos. En un tercer momento está la motivación. Cuando nosotros ya somos conscientes de que nuestras emociones o nuestros sentimientos influyen en nuestro desempeño como profesores y en nuestras relaciones con los otros, entonces vamos a ser capaces de poder motivarnos, ya no utilizar las emociones como algo negativo, como algo que nos diga, ya estoy mal, ya no puedo, y limitarme. Entonces voy a poder utilizar lo que yo sé y lo que yo siento para mover mi propósito, lograrlo y así poder motivar a los demás. En un cuarto proceso está la empatía. Cuando yo ya conozco cuáles son los sentimientos que a mí me mueven y puedo mover los míos y los del otro para lograr un objetivo en común. Si pasamos a la segunda imagen, vamos a ver que entonces los estilos de aprendizaje, la inteligencia emocional, perdón, va a consistir en que yo puedo mover mis emociones y las de los otros. Cuando yo ya soy consciente de quién soy, por qué me enojo, por qué soy feliz, por qué me siento frustrado, ya puedo yo evitar este momento de frustración o de error para que no se llegue a esta parte. Entonces, en educación, la inteligencia emocional nos va a servir para generar estudiantes proactivos y productivos a nuestra sociedad. Y dentro de nuestro salón de clases lograremos una organización emocional que nos va a funcionar para tener una bondad compartida. ¿Cuál es el sentido de esto? Cuando nosotros trabajamos con adolescentes, ellos tienen un sentido de la amistad muy desarrollado y de que tienen que ser un equipo siempre. Cuando en un grupo hay mucha división y nosotros no podemos llevar a nuestros estudiantes a que tengan un buen diálogo, una buena relación, entonces el aprendizaje se va a ver cortado. Si pasamos a la siguiente imagen, vamos a encontrar entonces que las emociones se van a volver una fuente de energía. No se trata de ser simpático, de siempre estar sonriendo, de siempre estar contento o de sacarlo todo, de que cuando estoy enojado, pues entonces expreso mi enojo al 100%. Se trata de expresar adecuadamente y efectivamente nuestras emociones.
En esta imagen dice, no basta con el intelecto. ¿Qué quiere decir? Que como profesor no basta con tener un IQ elevado, una inteligencia de razonamiento fuerte, es necesario que tengamos una inteligencia emocional, porque puede ser que el conocimiento esté, que sea suficiente, pero la capacidad para transmitirlo al otro es la que nos va a dar el resultado positivo o negativo a nuestros estudiantes. Por eso, vamos a empezar con los estilos de aprendizaje. A continuación aparece una imagen donde da el concepto general de lo que es un estudiante visual. El estudiante visual es aquel que va a tener una facilidad grande para absorber conocimientos y grandes cantidades de información con rapidez. Establece relaciones sencillas entre lo que sabe y lo que ve. Es un estudiante que debe de aprender leyendo o viendo lo que se debe de hacer. El auditivo, el siguiente, es cuando recordamos todo lo que hacemos de manera secuencial. Por ejemplo, cuando los chiquitos en primaria tienen que aprender las tablas y están repasando las tablas y las repiten constantemente en voz alta. Este es un estilo de aprendizaje auditivo. Necesita escucharse, tal vez repasar una exposición antes de hacerla y volver a y grabarse para repasarla y saber qué es lo que le hace falta. Una persona que no puede olvidar ninguna palabra, cuando siente que olvida alguna palabra, entonces se pierde y deja de poder seguir produciendo lo que ya sabe. Y aprenden mejor cuando reciben explicaciones de manera oral. El tercer estilo de aprendizaje es el kinestésico, que es la siguiente imagen. Este es cuando procesamos la información cuando nosotros hacemos las cosas. Aprendemos utilizando el sistema kinestésico, pero de una manera más lenta. Llega a nuestro cerebro de manera más significativa y se guarda con mayor lentitud, pero es más duradero. Es como cuando aprendemos a escribir por la máquina de escribir. En este, nosotros ya sabemos dónde están las letras. A lo mejor podemos escribir sin ver el teclado, pero si nos preguntan en dónde está la F, no sabemos en dónde está. Tenemos que voltear a ver el teclado. Por eso es un aprendizaje más profundo, pues es más difícil que se olvide. El alumno kinestésico, por lo tanto, va a necesitar moverse. En las siguientes diapositivas vamos a poder ver ¿cuál es el tipo de enseñanza que necesita cada uno de nuestros estudiantes? En el visual, por ejemplo, que es la diapositiva que sigue, el profesor debe describir en la pizarra lo que se necesita explicar, porque es un estudiante visual, necesita leerlo él, más que escucharlo, verlo en el pizarrón. Y un soporte muy importante para este estilo de aprendizaje es un soporte visual, una cinta de video o fotos. Y pues nuestros textos tendrán que ir siempre acompañados de imágenes, porque si no se vuelve aburrido y el alumno visual se va a distraer. ¿Los alumnos qué tipo de ejercicio deben de utilizar? Pues contar con una historia, por ejemplo, en el caso de español, donde manejen fotos, textos, imágenes, que un alumno le tenga que dictar al otro, que ellos tengan que ilustrar los apuntes o los textos que están manejando, cuando tienen que dibujar algún cómic o una historieta, y leer mientras ven imágenes. Ese es el tipo de estilo que debe de tener a un estudiante visual. En el siguiente, el auditivo, es necesario que a este estudiante todo se le explique. Aun y cuando se le da un examen o un ejercicio escrito, a este alumno se le tiene que volver a leer la instrucción, aunque sea la misma. No le sirve leerla, necesita el que se le repitan con sonidos todo lo que él debe de hacer. Este estudiante se le va a dificultar más el tomar apuntes, necesita del dictado o de leer él mismo la información. Los alumnos, para que puedan aprender más fácilmente con este estilo, lo mejor sería que trabajaran por medio de debates, que se preguntaran unos a los otros, que escuchen una cinta y después la puedan cuestionar o la puedan comentar, y pues obviamente ir tomando dictado del profesor, leerse y grabarse a sí mismos para poder continuar con el ejercicio.
El siguiente estilo es el kinestésico. El profesor, para que pueda trabajar con un alumno kinestésico, debe de corregir mediante gestos, siempre dirigirse de manera directa a su estudiante, no voltear hacia otro lado. Si le están hablando a un estudiante kinestésico, debe de ser directo a los ojos, con una gesticulación correcta, y cuando se lee un texto, expresar emociones que el alumno sienta cuando está enojado, cuando está contento, cuando está triste el profesor, para que pueda llegar a tener esta empatía de la que se hablaba en un principio. Un alumno kinestésico, para poder producir un conocimiento, debe de involucrarse directamente con su proceso. Escribir él, doblar su hojita, colorearla, escenificar alguna representación, escribir sobre lo que él siente o lo que aprendió de la actividad, y leer algo. Cuando se trata de lectura, leerlo y representarlo o dibujar sobre esta situación. Esto es sobre estilos de aprendizaje. No sé si hay comentarios o dudas. Sí, sobre todo, Ivonne, me parece que es muy importante este asunto de saber cómo dirigirnos a ellos. A veces pensamos que todos los chicos son iguales, que todos están aprendiendo o que todos están poniendo atención, cuando lo más seguro es que esté su mente en otro lado, ¿no? Y por medio de estas estrategias que tú nos estás compartiendo, nosotros podemos primero captar su atención y mantenerla, que es lo más importante. No sé si nos puedas hablar un poquito más sobre esta forma de acercarnos a los chicos. Bueno, lo primero es entenderlos. Siempre en una clase, para comenzar una clase, el ideal es hacer un diagnóstico, saber qué es lo que le gusta a mi adolescente. Por un ejercicio tan sencillo como escribirles 10 oraciones que tengan que complementar, donde digan cuándo me siento feliz, cuándo estoy triste, qué se me dificulta, cómo me siento cuando estoy solo, quién soy yo. Entonces yo voy a saber qué tipo de grupo tengo, qué le gusta, qué no le gusta o qué necesita. Con respecto a los estilos de aprendizaje, a los profesores les podemos proporcionar un instrumento donde se les pueda hacer un diagnóstico y saber qué estilo de aprendizaje predomina en el grupo. Una clase donde se puede trabajar los tres estilos es muy sencilla de elaborar. Cuando se les lee, leen ellos mismos o pueden estar intercambiando las ideas. El ideal es generar empatía con el grupo. Cuando uno se vuelve autoritario, va a perder esa posibilidad de trascender en el aprendizaje del estudiante. Y en esta parte de generar empatía, Ivonne, a veces pensamos que cuando somos un poco más amigos de los alumnos se nos pueden subir a las barbas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el justo medio para entenderlos, para tener una buena empatía, sin que esto ellos lo interpreten como que somos demasiado flexibles? Bueno, ser asertivo con ellos. Explicarles cuando una situación ya no es aceptable, decirles que sí está permitido y que no. En este caso, nuestro ideal sería, antes de comenzar una clase, dejar bien claro cuáles son mis normas, qué sí voy a permitir y qué no voy a permitir. Marcar bien el límite entre cuándo va a ser un juego, cuándo va a ser una charla o cuándo definitivamente todos deberán estar atendiendo la clase. Una manera de hacerlo es, por ejemplo, cuando se acercan y preguntan algo y te dicen: maestra, tengo este problema o esta situación se está dando en mi casa, ¿qué puedo hacer yo? Darle el consejo, pero nunca comportarse como si fuéramos sus papás o sus... como si fuéramos sus amiguitos o sus papás. Ajá. Siempre el papel del profesor va a ser orientar, escuchar y decir el error. El alumno confunde cuando nosotros no les marcamos los errores, cuando siempre le decimos: ay, estás bien, no te preocupes, todo va a salir bien. Hay que marcarle el error y también hay que marcarle su acierto. Así es, reconocer los puntos buenos que va desarrollando. Perfecto. Pues ya tenemos comentarios en nuestro chat, Ivonne, y quiero hacértelos llegar. De la técnica 73 nos preguntan: en una clase con grupos heterogéneos, ¿qué estrategia sugieres? Bueno, depende del tema. Por ejemplo, si estamos viendo matemáticas, el alumno kinestésico tendrá que ser el que se levante a resolver el problema frente al pizarrón. El alumno visual tendrá que verlo en su libro y solucionarlo. El alumno auditivo tendrá que explicárselo a otro para que realmente se vuelva significativo. Porque
un estudiante que es visual, que es auditivo, necesita repasarlo por sí mismo. No es tan fácil que aprenda solamente de escucharlo, tiene que volverlo a expresar, sobre todo el que es auditivo. Entonces, el fuerte para este tipo de clases es mezclar los tres estilos. No podemos siempre trabajar con uno solo, porque no vamos a encontrar un grupo que todos sean kinestésicos, claro, o que todos sean visuales. Claro, y en este sentido es muy importante lo que tú nos mencionabas, el diagnóstico, el saber quiénes tienen un de qué tipo de estilo predomina en su aprendizaje, ¿no? Y nos comentabas de un instrumento de diagnóstico, ¿vas a compartir con nosotros este instrumento? Sí, se les proporciona para que lo puedan descargar de internet, o se les puedo dar el correo electrónico para que me lo soliciten. Si nos puedes decir, Anaida, tu correo electrónico. El correo electrónico es bonebone-211@hotmail. Este instrumento les va a servir para... Es una cuartilla muy sencilla, se diagnostica de manera muy rápida, lo pueden hacer los mismos estudiantes, ya nada más se registra en lista en ese mismo momento, no lleva más de 20 minutos, y ahí también les puedo proporcionar información sobre cómo es la conducta de cada estilo. Perfecto. Qué necesitan para lectura, para ortografía, para matemáticas, para habilidad verbal. Porque obviamente esto lo tocamos muy superficialmente en este programa, pero sí hace falta que los maestros conozcan un poco más, profundicen en este tema, ¿no? Y sobre todo lo pongan en práctica. Así es. Bien, de la técnica 27, muchas gracias a la técnica 27 por su apoyo. La maestra es compañera de esta escuela. Felicitamos a la profesora Ivonne por esta excelente presentación. De la 73 también nos preguntan, ¿con motivación es considerar el aspecto humano del estudiante en respecto a la motivación? Sí, por eso la inteligencia emocional es importante en todos los profesores. Se supone que en todas las organizaciones debe de existir la inteligencia emocional, que es el ser capaz de manejar mis sentimientos y poder manejar o controlar el de los otros para lograr un objetivo en común. Cuando yo ya soy consciente de qué es lo que me gusta y qué no me gusta, yo puedo entonces motivarme a mí. Así si es. Yo me muestro motivado, el otro se contagia. Las buenas acciones, así como las malas, se contagian, las buenas actitudes también. Por eso, si yo llego a mi grupo, a lo mejor estoy cansado, vengo agobiado del grupo anterior, ¿qué tendría yo que hacer? Pues antes de entrar, respirar, calmarme y entender que pues ellos no saben qué pasó antes. Así es. Llegar más tranquilo, llegar con una actitud más positiva, y eso los motiva a estar mejor. A lo mejor una sonrisa, y con eso los chicos se contagian, y ya existe la motivación desde que uno llega, saluda y se sonríe. Y es un mejor clima tanto para ellos como para uno como profesor. Así es. De la 57, buen tema, les está gustando tu exposición. De la 73, ¿qué sucede con los alumnos denominados con características diferentes? ¿Con características sí, diferentes? Diferentes. Me imagino que se refieren a chicos con necesidades educativas con especiales. Necesidades educativas especiales. Bueno, ha venido toda una reforma de integrarlos a nuestras escuelas. Por ejemplo, en el caso de los sordomudos, pues se integran a la comunidad, sin embargo, no están dentro del grupo. Para poder trabajar con ellos haría falta un intérprete, por ejemplo, ¿no? O en el caso de los chicos que tienen déficit de atención, lo primero es diagnosticarlos y empezar a trabajar con ellos. Tener más seguimiento sobre su evaluación, sobre sus actividades, estarlos monitoreando constantemente, porque son chicos que no pueden estarse manejando solos. Así es, así es. Es necesario que el profesor esté detrás de ellos. Aquí es un problema, porque se manejan muchos grupos y muchos alumnos. Entonces es muy difícil tener una atención totalmente personalizada. El ideal aquí sería contar con el apoyo de orientación educativa y de que lo manden a terapias constantes, a contraturno, para poder estar trabajando con él. O con grupos de monitores, ¿no, Ivonne? También grupos en los que estén combinados los alumnos que tienen un poco de más desarrollo académico para poder apoyar a estos otros chicos, ¿no? Obviamente requieren de una preparación por parte del profesor y por parte de los equipos de apoyo para que estos chicos puedan monitorear a los demás.
Sí, se puede trabajar, por ejemplo, sobre todo los alumnos kinestésicos, Así que es. son los que tienen mayor habilidad para estar haciendo las cosas y más energía, porque son los que necesitan estar más en movimiento. Y no se cansan. Y no se cansan. No se cansan. Bien, te preguntan de la técnica 10. ¿Es difícil establecer un estilo en particular dentro del aula? ¿Que sea un solo estilo? Todos manejamos los tres estilos. Así es. Todos. La forma de manejar un solo estilo es ir motivando sobre todo a los niños que son auditivos, más que a los visuales y los kinestésicos, los auditivos, irlos jalando más a que tengan que hacer las cosas, a que sean más autónomos y no estén tan dependientes de lo que se les tiene que explicar. Sí se puede hacer, porque todos los manejamos. Así es. Lo necesario aquí sería que todas nuestras actividades fueran enfocadas a ese tipo de aprendizaje y apoyar a aquellos que se nos vayan atrasando, entre comillas, con el trabajo. Muy bien. De la técnica 73 comentan, en este caso, ¿el examen diagnóstico debe abarcar preguntas de los tres tipos de estilos de aprendizaje? Sí, el examen diagnóstico abarca los tres estilos. Bien, de la 32, es importante poder detectar qué tipo de alumnos tenemos en el aula, pero es difícil poder crear una clase para cada uno de los grupos de alumno que tenemos en el aula. Más que difícil, se vuelve complicado cuando no hay una organización previa. Así es, la planeación. Se pueden mezclar los tres estilos de una manera muy, muy armoniosa para todos. No necesitamos de llevar mucho material, tampoco necesitamos de estar trabajando tanto con ellos. Es posible siempre y cuando haya una real organización. Y el mismo tema con la misma organización del profesor puede abarcar materiales diferentes para abarcar diferentes estilos. Por ejemplo, lo podemos primero trabajar en equipos. Primero, mis visuales, si tengo muchos visuales, hago dos equipos de visuales, uno de kinestésicos, tres de auditivos, el primer bimestre. Me dedico a trabajar así. El segundo bimestre los empiezo a mezclar. Y así, hasta que todos mis estudiantes lleguen a ser kinestésicos auditivos, que ese es el ideal. ¿Por qué es el ideal, Ivonne? Esto es interesante. Perdón, kinestésicos y visuales. Es el ideal porque el estudiante que aprende de manera visual tiene memoria fotográfica. Claro. Por ejemplo, cuando están contestando algún examen y dice, no sé, se me ocurre, ¿qué decía Daniel Coleman en el libro de inteligencia emocional cuando se refería a las inteligencias múltiples? Entonces, el estudiante recuerda en su cabecita el párrafo, qué imagen tenía, hasta el número de página. Ese es un estilo de aprendizaje muy bueno. Y el kinestésico, al ser un aprendizaje profundo, claro, nos va a traer una consecuencia formidable, porque tenemos en potencial a alguien que puede llegar a adquirir conocimiento de manera más fácil, que no necesita que se la estén explicando y no necesita a alguien que le diga cómo. El visual con el kinestésico son alumnos más autónomos. El auditivo es más dependiente. El auditivo es dependiente porque necesita que se le esté explicando las dudas que él va generando. Muy bien, Ivonne. De la 73 nuevamente, ¿qué sugieres a los docentes que solo dan una actividad y permanecen sentados esperando a que ellos terminen? Que se motiven, que claro, se hagan conscientes de... Que se hagan kinestésicos. Que se hagan conscientes de que su papel es educar y es trabajar con los estudiantes, que esa es la razón por la que estamos ahí. Claro. Muy buena información nos dicen de la técnica 3. Qué bueno que la encuentren útil y que sea práctica para sus clases. Y por último, de la técnica 73, ¿existe la posibilidad de que un estudiante tenga estas tres características? Claro. Sí, vuelvo a repetir, todos tenemos los tres estilos, pero alguno predomina, siempre. Bien, y inclusive como adultos, ¿no? Sí, como adultos. De hecho, el profesor, la forma en la que da su clase es el estilo de aprendizaje que tiene. Estos profesores que permanecen sentados son profesores auditivos, que se quedaron en esa, claro, esa parte. Claro, pero sí podemos cambiar.
Sí, claro, siempre. Todos podemos cambiar. Qué bueno, y eso es muy bueno, el gran mensaje de este programa. De la técnica 3, maestra, le enviamos un saludo de esta escuela y le damos las gracias por esta información. La 73 ha estado muy participativa, dice, no habíamos tenido la oportunidad de ver su logotipo de esta serie, es muy significativo. Les estamos estrenando logotipo, Mentes de Construcción, gracias a Ceci López por el diseño, y próximamente lo vamos a tener dinámico, Clemente nos va a ayudar ahí a darle vida a este logotipo. Y bien, pues este programa Mentes en Construcción es su programa. En esta ocasión invitamos a la maestra Ivonne, que muy amablemente se ofreció a apoyarnos en este asunto en el que ella es especialista, pero vamos a tener otros especialistas más adelante, les vamos a comentar qué temas vamos a tratar. Y quiero preguntarte, Ivonne, ¿qué más nos vas a traer el próximo programa? Vamos a trabajar sobre inteligencias múltiples y cómo se puede trabajar, desarrollar todas las inteligencias dentro de una clase. Y si tienen más dudas sobre lo que es inteligencia emocional, pues para incluirlo en esa parte. Claro, y me gustaría que repitieras otra vez al aire tu correo electrónico para la información, dudas, comentarios sobre este tema. Bien, es bone-211@hotmail.com.mx. Bien, pues la maestra Ivonne León Gallardo, que muy amablemente está acompañándonos en esta mañana, le damos las gracias y al apoyo también ofrecido por la Secundaria Técnica 27, todas las facilidades que nos ha dado para que ella nos acompañe el día de hoy. Pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este programa. Recuerden que Mentes en Construcción se repite cada 2 semanas y es complemento de Tú Vas, esta parte de orientación y tutoría para alumnos y para profesores. Les comento que mañana tenemos, no es cierto, mañana no trabajamos el sábado. La próxima semana tenemos Tú Vas el martes, Tú Vas con Cariño entre Padres e Hijos y la Técnica 85. Tenemos a los percucuentos con Son Cubano, no se lo pierdan, cuentos de Cuba, Son Cubano. Y el jueves una gran presentación con Muna Zul, un trío de chicas que cantan a capela, no se lo pierdan, super programa especial, Moon Azul, en Dejes TV el próximo jueves. Y hoy tenemos Está de Miedo con César el Sensei Medrano, tenemos Estilo Musical con Miri Torres, al rato en Dejes Radio, y tenemos programa con la Técnica 28 que ya nos acompañan aquí en el estudio. Hola chicos, saludos. Y parecía que estaban muy calladitos, bien, muy bien. Los chicos de la Técnica 28 que ya nos acompañan por aquí. Y bueno, pues chequen nuestra programación, estamos ya innovando, creando nuevos programas, mejorando gracias a ustedes y a sus comentarios. Y bueno, pues no me queda más que despedir esta transmisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el tema que van a... Sí, la Técnica 28 va a radio. Miri, sé clara en tus mensajes, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos siempre, ya saben, aquí en Dejes TV, porque TV, Dejes TV, te ve aprendiendo. Muchas gracias.